Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido hermano? Bienvenido a este nuevo video. Soy Matías Lobo y me estoy reportando desde la bellísima y hermosa ciudad de Buenos Aires. Vengo a hacer una conferencia gratuita que fue brutal, en donde participaron más de 200 personas con una energía que nunca había visto. Y la verdad, hacía un poquito de frío ahí, para los que estuvieron saben. Pero bueno, a pesar de todo sacamos el calor adelante y pudimos hacer ese momento súper ameno. Y bueno, en el video de hoy voy a estar comentando cuatro ideas fundamentales. Te voy a dar cuatro pasos muy importantes para saber qué hacer cuando esa chica te mira. Sí, exactamente, ese momento en el cual de repente estás o en la calle, estás caminando por ahí, o de repente estás en una discoteca y ¡pum! Choque de miradas brutal con una chica súper atractiva. Es hermoso vivir ese instante, ese momento que nosotros por dentro lo vivimos como toda una película. Puede que sean poquitos segundos, pero en realidad en nuestra mente es como que puff, se hace un montón. Y bueno, voy a explicarte qué es lo que tenés que hacer en esos casos, de qué forma comportarte, cómo tomar acción a pesar del miedo, y todo esto te va a servir para aplicar. Pero si todavía no te has suscrito a mi canal, ya es hora de que vayas ahí abajo, le des clic al botón de suscribirte, le des clic a la puta campanita, porque va a estar avisándote cada vez que genere contenido nuevo y venga con brutales ideas a ayudarte a progresar en el mundo de tus relaciones, mi hermano. Ahora sí, lo primero, choque de miradas, ese momento puff, tenso, se empieza a generar cierta tensión sexual desde tu lado y quizás del lado de ella también, pero de seguro de tu lado se genera. Y eso hace que, pum, se eleven tus niveles de cortisol, te puedes llegar a empezar a sentir un poquito nervioso. Si eso pasa, está genial, porque significa que esa chica te impone, y si te impones por algo, por lo cual sí o sí deberías iniciar una interacción en ese caso, para no perderte esa gran oportunidad. Tu biología te está gritando que es con ella y no es con otra persona, por todo eso que estás sintiendo en ese momento. Así que el primer punto del que quiero hablarte es que cuando esa mirada se cruza, quiero que asumas que es un indicador de interés. Quiero que asumas que esa persona, cuando está chocando la mirada contigo, es porque subconscientemente algo de vos le llamó la atención, algo de vos le atrajo, y vos sos la única persona responsable de llevar adelante esa interacción, para ver qué es lo que puede pasar entre ustedes dos cuando se conozcan. Yo sé que de repente te miró por casualidad, yo sé que de repente puede ser por alguna otra cosa, de repente estás vestido medio pavoneado, entre comillas, y por eso te miró. No me importa, yo quiero que vos asumas, que te saltees el proceso ese de procesar, ay, pero habrá sido por esto, habrá sido por aquello, no importa. Quiero que saltes esa etapa, quiero que asumas al 100% que esa mirada es un indicador de interés. Esa mirada es una señal que ella te envía para decirte, mira, estoy acá, te acabo de prestar atención, me di cuenta de que existís y me gustaría conocerte. ¡Pum! Eso es todo el primer pensamiento que tiene que correr ahí. ¿Te gustaría poder tener entre 3 y 7 citas por semana utilizando una simple aplicación? En mi programa Tinder Master te enseño a lograr exactamente esto. Te enseño cuáles son los contenidos más atractivos para las mujeres y cómo escribirles para poder concretar citas de una forma extremadamente efectiva. Así que tenés por ahí abajo el link en la descripción del video. Continúa viendo. Lo segundo es que el segundo paso es aceptar el estado en el que estés. ¿Por qué? Porque una vez que está esa mirada, lo que puede suceder es que vos te empieza a sentir un poquito nervioso, como dijimos al principio, o quizás no, porque ya estás acostumbrado, pero sea cual sea tu estado, sea cual sea tu energía, sea cual sea tu nivel,
quiero que asumas que es perfecto para ese momento. Eso hace que la situación sea perfecta. Vos sos la persona perfecta en ese momento para tomar acción a pesar del miedo, para ir a acercarte, a conocer a esa persona y para hacer realidad ese vínculo que puede surgir a partir de ese preciso momento. Es 100% tu responsabilidad y yo quiero que vos te motives a tomar acción a pesar del miedo que te pueda ocasionar esa circunstancia, esa situación, esos niveles de cortisol ascendentes en el cuerpo. De esta forma es como que el panorama empieza a ser favorable. Y cuando empezás a pensar de esta manera, va a ser mucho más fácil tomar acción a pesar del miedo. Y mientras más veces lo hagas, más sencillo va a ser repetirlo. Así que eso nos lleva al tercer paso que te quiero comentar. Y el tercer paso consiste en movimiento. El tercer paso es movimiento. Lo único que necesito que hagas es poner un pie delante del otro y empezar a dirigirte en línea recta, directo a la persona con la cual chocaste miradas. No dando vueltas, no esquivando, no, no, no. Viste a la persona, mantenés la mirada y en línea recta pones un pie detrás de otro, un pie detrás de otro, un pie detrás de otro. Concéntrate en el movimiento, no en lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque cuando vos te concentrás en el movimiento y no en lo que pensás decir, la creatividad vuela. Y a partir de ahí, como vos ya estás en movimiento, eso te permite ser más creativo y te permite tener una frase súper elocuente a la hora de llegar al momento. Pero si vos no te pones esa presión, que cuando vos empezás a caminar hacia la persona, es tipo, me estoy poniendo cada vez más presión a mí mismo. ¿Por qué? Porque de repente no sé todavía qué es lo que le voy a decir, pero sin embargo, ya estoy en dirección a esa persona y como ya estoy en dirección a esa persona, es una fatalidad el hecho de que nos vamos a conocer. O sea, yo me voy a acercar a esa persona, tanto en una discoteca, en day game, en un shopping, donde sea, es tipo línea recta hacia esa persona. Si venís caminando y justo la cruzás, línea recta, te das vuelta y vas directo, directo, directo. Entonces, cuando vos te movés de esa manera, es como que predeterminás todo tu sistema nervioso a que eso va a suceder, a que eso va a ocurrir, que vas a conocer a esa persona y que es una fatalidad. Punto. Eso no se crea en la mente, no se crea pensando, ay, ¿qué le voy a decir? No, 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 no. No importa qué es lo que vayas a decir. Lo que importa es que estés dirigiéndote en línea recta hacia esa persona. Cuarto, el último paso del cual quiero hablarte, es generar un buen impacto en esos primeros segundos. ¿Cómo vas a generar un buen impacto en esos primeros segundos que esa persona nota que estás cerca de ella? Porque ya te vio, ya te viene viendo porque venís mirando hacia ella. Muy sencillo, vas a pararte con un lenguaje corporal abierto, con tus piernas a la anchura de los hombros, vas a sonreírle, vas a mirarla directo a los ojos y vas a decirle lo primero que se te ocurra, no importa que sea. Incluso te doy un tip fundamental, podés utilizar su IDI, su indicador de interés, lo cual fue la mirada, como una forma de abrir incluso. Y ahora decirle, che, ¿sabes qué? Acabo de ver que cruzamos miradas y bueno, era como un juego a ver quién era más tímido, decidí ser un poquito menos tímido que vos y me acerqué a conocerte. Punto. Ya está. Utilicé ese indicador de interés para generar una conversación que es 100% genuina, que es 100% situacional, que se adapta 100% a esa persona en ese momento, en ese lugar y no a ninguna otra, por lo cual ella se va a sentir súper impactada porque justamente está viviendo algo único en ese momento y está siendo 100% real con ella y de esa forma van a iniciar una muy buena conversación y van a poder empezar a conocerse. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es? Por ahí están los cuatro pasos. Pero ¿cuál es la contraindicación de todo esto? Que si bien a mí me tomó X minutos explicarte todo esto, lo que tenés que saber es que vos necesitás automatizar todo este proceso. Lo más importante es el tiempo de reacción, que vos seas capaz de, en fracción de segundos, tomar todas esas decisiones. La veo, asumo que es un indicador de interés, es un choque de miradas, asumo además que es una fatalidad que la voy a conocer, pongo mis pies en dirección hacia ella y me acerco y le digo, ¡puf! Lo mejor que se me ocurra en el momento. Y no tiene por qué ser la mejor frase del mundo. Podés utilizar mismo el indicador de interés para generar un abridor. Y es muy, muy, muy sencillo hacerlo. Lo que se vuelve muy difícil es
si vos estás demasiado tiempo pensando en eso, va a ser cada vez más difícil tomar acción. Entonces, por eso lo tenés que automatizar, por eso lo tenés que hacer lo más rápido posible. Por eso la velocidad es mejor que la calidad en ese caso. No necesitas la mejor frase, no necesitas la mejor impronta, no necesitas nada. Solo necesitas pum, 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 ser rápido, tomar acción, rápido, rápido, rápido. No perder segundos, porque eso es lo que te va a llevar a resultados que son completamente impactantes. Así que nada, me gustó mucho compartir este contenido contigo. Estoy acá en la bellísima ciudad de Buenos Aires. Es un gusto estar acá con todos mis hermanos. Me sentí súper bien. Voy a volver muy pronto. Me encanta esta ciudad realmente. Y nada, si te gustó el video, comentame abajo qué te pareció, cómo vos lo pondrías a cabo. O mejor, te invito a comprometerte a llevar estos 4 pasos a cabo en la próxima semana y a dejarme un feedback de cómo te fue. Así que si estás verdaderamente decidido a generar un cambio en tu vida, es hora de que vos empieces a tomar acción y que agarres y te comprometas a realizar este ejercicio al menos una vez a la semana y darme el feedback. Así que nada, te veo la próxima, mi hermano. Suscríbete si todavía no te has suscrito, comentame lo que se te venga a la mente y nada, un fuerte abrazo, fue un gusto compartir esto contigo. Chau, chau.